La fiesta del arte más grande de Costa Rica se inicia este 5 de agosto. El Festival Nacional de las Artes 2016 es un esfuerzo de nuestro gobierno en conjunto con diversos sectores sociales y culturales por devolver a las y los costarricenses esta gran celebración. Las comunidades de Golfito y Ciudad Neily serán los territorios sede de toda clase de espectáculos. Durante 10 días, con la Ruta de las Artes, llegaremos a San Vito, Aguabuena, La Cuesta, Conte, Rey Curré, Río Claro, Ciudad Cortés y Palmar Norte. Todos estos hermosos lugares de nuestra zona sur se convertirán en el hogar de 600 artistas y en el escenario de 250 actividades que llenarán de alegría a las familias costarricenses. Todo está listo para iniciar este gran viaje lleno de arte, música y cultura. Les invito a que sean partícipes de esta experiencia única y disfruten de la riqueza cultural que caracteriza a Costa Rica. Vamos al Festival Nacional de las Artes 2016 en la zona sur. Desde 1995, el Festival Nacional de las Artes ha circulado su sede por todo el país. Turrialba, Siquirres, Pérez Celedón, San Carlos, cabeceras de provincia del Valle Central, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Este año será en la zona sur, en una coproducción del Ministerio de Cultura y Juventud y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, JUDESUR. Grupos de la diversidad cultural y de la producción artística compartirán su trabajo creativo para deleite de la familia en dos horarios. Tempranito, cuando está fresco, de 8 a 10 de la mañana, y luego de las 3 y media de la tarde hasta las 10 de la noche. Tendremos ensambles y bandas musicales, teatro contemporáneo, de miniatura, negro, de títeres, de objetos y de carácter ritual. Además, talleres creativos y espacios de lectura, cuentacuentos, artistas de circo, magia, performance y danzas aérea, tradicional, popular, contemporánea y urbana. Además, productos artesanales tradicionales y de innovación de este rico territorio. En Ciudad Neily, donde será nuestra inauguración el día 5 de agosto, podrán disfrutar la programación en el anfiteatro y la explanada del Parque Central, en la Iglesia Católica, el Liceo y la zona ferial de la Cámara de Ganaderos Independientes. En Golfito, a partir del día 6 y hasta el 14, cuando será la clausura, estaremos en el parque y en el gimnasio del Pueblo Civil, en el Colegio Técnico Profesional, en el Hotel Casa Roland y al costado del Hotel Samoa con la tarima de conciertos. Con la Ruta de las Artes, que inicia el sábado 6, un día a la vez, estaremos en los campos feriales de San Vito y Aguabuena en Cotobruz, en los gimnasios estudiantiles de Comte, Río Claro y Palmar Norte en Osa, en los salones comunales de La Cuesta y Rey Curré en Buenos Aires y en la nueva Casa de la Cultura de Ciudad Cortés en Osa. Las zonas fronterizas son de especial interés para el gobierno y su política de descentralización por un Estado cada vez más equitativo e inclusivo. El festival es parte de esto y lo hacemos por eso articulando esfuerzos con los grupos locales y el tejido institucional en la región para potenciar el desarrollo y los derechos culturales a futuro. Por eso agradecemos a todas las contrapartes que se sumaron, JUDESUR, INAMU, INA, ICE, asociaciones locales, comisiones y entidades ciudadanas, artistas locales, sedes universitarias, alcaldías, diputados de la zona y cámaras empresariales. El trabajo cultural es a nuestras comunidades lo que el cuido y el aprovechamiento sostenible a los recursos naturales. Restituye vínculos y redes de apoyo, celebra la diversidad, consolida valores y promueve nuestra autoestima y respeto como personas y pueblos. La cultura es fertilidad del espíritu y un factor primordial que impulsa la economía a partir de las identidades y la singularidad territorial. La inversión que hacemos en ella, como en educación, seguridad social y en oportunidades, es parte de lo mejor de Costa Rica. Con todo esto en mente y en el corazón, los esperamos en la zona sur, en el Festival de las Artes 2016. Festival Nacional de las Artes, del 5 al 14 de agosto, en Ciudad Neily y Golfito. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr.